restless dreams. I see that tonight. I guess I really don't care if it's dangerous or not. Solitaire. You promised you'd take me there again. Do I look like your girlfriend? Why didn't you try to save me? You're supposed to take care of me. I'll always love you. Did something happen to you? Even though our life together on Earth had to end with this, so we had some wonderful years together. I can't tell you to remember me, but I can't bear for you to forget me. James, wait! Don't go! I was weak. That's why I needed you. Don't leave me alone! I need someone to punish me for my sins. Tell me I'm not going to die. That's all. I told you that I wanted to die, James. James. Please. Please do something for me. Go on with your life. No sé si ustedes han sabido que ya se confirmó la fecha y un nuevo tráiler de Silent Hill 2. El nuevo juego esperadísimo por parte mía, prácticamente, de la saga Silent Hill. Bueno, los que no sepan, hice un extracto hace mucho tiempo atrás opinando sobre Silent Hill 2. Creo que tengo el mismo comentario de cientos de personas que les gusta este género. Remake de Silent Hill 2 salió con polémica. Yo sé que muchos que salió un tráiler y gente le estaba tirándole mierda, diciendo que algunos diseños de personajes se veían feos, como que censuraron algunas cosas, como que el sistema de gameplay no era tan bueno. Y siento que hubo un hate injustificado con Silent Hill 2. Y en este extracto voy a defender de todas las críticas que le ha llegado a la serie. Vamos entonces con las polémicas. La primera polémica que tuvo Silent Hill 2 fue por el recast de los personajes. ¿Cachai? A los personajes prácticamente le hicieron un rediseño de cara. Hubo un rediseño un poco de varios personajes. Uno fue del James, de la Mary y de la Ángela. Vimos muy poquito sobre Eddie. Eddie creo que lo dejaron más o menos igual. Y bueno, la polémica fue por el personaje de Ángela. A algunos no les gusta para nada el diseño que tiene ella en el remake. La consideran fea, tiene una barbilla muy grande. Han habido hartos memes. Y bueno, entre meme, algunos como Socelandia, obviamente. Original, es una mujer. Es una mujer, no hay duda. Es una mujer. Es Manolo. Es Manolo. Y otra polémica fue por el personaje de María. Porque María, en los juegos, la personificación de María es un poco más sensual. ¿Cachai? Tiene como su cinturita. Es sexy ella. Y bueno, juego la taparon mucho, le pusieron más ropa de lo habitual. El otro personaje que también le criticaron un poco fue el de James Sunderland, porque creen que esta versión se veía más joven con el primer tráiler. Como que me da un poco rabia las justificaciones de que el juego es una mierda porque a la Ángela se ve horrible. Esa es la peor excusa que tú podías hacer, pobre. Ángela, en los juegos, no la considero bonita. En la versión original no la considero una mujer. Yo incluso ahora estoy haciendo una comparativa, aquí viéndola ahora, y tampoco la veo así como una personaje, como, no sé, como las minas de Resident Evil, como la Ada o como la Ashley, por ejemplo, que sí son tan sexualizadas, especialmente en el original. En el remake las suavizaron un poco más, pero obviamente hay un enfoque ahí para que el espectador se enganche. En el caso de Silent Hill, por lo menos en el personaje de Ángela, nunca la sentí como un personaje sexualizado. Siempre la vi como un personaje trastornado. La historia de Ángela es muy hardcore, weón. Es una mujer que sufrió abuso sexual por parte de su papá. Y es una mujer traumadísima, ¿cachai?
tú la podís ver en el tráiler o en el tráiler del juego y se ve una apariencia de una persona común y corriente. Y creo que hay gente que se le olvida eso, que no todo tiene que ser bonito en un juego, ¿cachai? Me gusta un poco que el personaje de Ángela, o igual que James Sunderland, se ve lo más realista posible, como una persona real. Me parece que la justificación de que eso sea algo malo es estúpido. Y es algo de las excusas de los típicas... de estos típicos white trashes o los weones que les gusta puro pelear en Twitter, buscan alguna weá para tirarle mierda a algún producto, ¿cachai? Pero como lo dije, youtuber como Sacelandia, que se dedica constantemente a putear este tipo de cosas, se comen el eco con esta weá. Yo personalmente me gusta el juego. Yo lo voy a jugar, lo voy a comprar y va a ser un... Y vamos a ver, obviamente no, mi hype está moderado. El Silent Hill original es una obra maestra. El 2 Remake, ojalá que cumpla las expectativas. El estudio no es malo, ha hecho juegos bastante interesantes y parece que hubo bastante trabajo sobre eso. Antes de continuar, tenemos que parar por un segundo porque se viene momento publicitario. Here comes the money. Here we go, money. Bueno, momento publicitario. Gente hermosa, antes de continuar con este stream, quiero agradecer a todos los miembros que nos ayudan a poder hacer estos tipos de videos y estos tipos de stream. De verdad, muchas gracias por su apoyo económico y obviamente son los más basados de los basados. Ahora sí, continuemos con este video. Entonces, la justificación de Kale, que el personaje de Ángela es fea, por eso no voy a jugar Silent Hill, me parece muy estúpida por su parte. Ahora hablemos un poco sobre María. El personaje de María también fue muy criticado últimamente, porque, claro, la taparon bastante. Aquí sí tengo algo que decir. Es verdad que, sí, el personaje de María fue creado originalmente para sexualizarla, porque según lo que entendemos nosotros, la mayoría que jugamos Silent Hill 2, esta María que aparece en el juego, obviamente es lo que James quiere de ella. Un personaje muy sexual, muy atractiva, una como se le imagina él a ella. Entonces es cierto un poco de que en esta versión sí la taparon un poco más, pero recordemos algo que yo aún la vi de nuevo y yo digo, como que el diseño tampoco es como tanto. Obviamente le taparon el ombligo, pero yo creo que el nuevo vestimenta de María tiene un poco más de justificación en la historia. Imagínate que si estás en un pueblo que está nublado y hace frío, obviamente una mujer en la vida real no estaría con un cuerpo de lujo o con tacones caminando, man. Y James obviamente se imagina a la María bastante sensual, pero en un ambiente realista, ¿cachai? Entonces, este rediseño de María tampoco me molesta. El juego sigue viéndose bastante interesante. Yo lo voy a jugar. Y antes de criticar al juego, antes de putearlo, deberíamos probarlo, yo creo. La mayor prueba o la prueba de fuego que tiene el juego es el probarlo, creo yo. Ahora, algo que no me gustó para nada lo que ha hecho últimamente Konami con esta cuestión del Silent Hill 2 Remake son dos cosas. Primero, tenerlo exclusivo para PlayStation 5 me parece una estupidez. Konami, por favor, ese juego lo tenéis que sacar en más plataformas. Sácalo para el Xbox, sácalo para Nintendo, porque realmente tú tienes uno de los mejores juegos de la historia. No te puedes solamente limitar por una consola. Sé que PlayStation, todo el mundo lo quiere jugar PlayStation, pero estás limitándote con los del Xbox y también con los del Nintendo. Ya basta ya con esas exclusividades, weona. Y otra cosa más, también si van a anunciar un Silent Hill, que a lo menos tengamos una fecha de estreno aproximada. Tuvimos que esperar más o menos 2 años, 1 año y medio, para que pudieras mostrar algo de Silent Hill. Esa cuestión me pareció un poco de mierda, ¿cachai? Porque si ya estábamos desde el 2022 esperando con ansia este nuevo Silent Hill,
esperamos muchísimo para saber novedades y eso es da mala espina. Y eso, gente, eso es lo que opino de Silent Hill 2. Yo lo vuelvo a decir, yo lo voy a jugar en directo cuando salga. Sale en octubre, estoy ahorrando dinero, así que vamos a jugarlo y vamos a probarlo cómo estará realmente, si estará bueno, estará malo. Así que eso. Eso es lo que opino sobre la famosa polémica de Silent Hill 2 y toda esa polémica, huevona. ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Sa! ¡Hajimaru!